Se nos ha muerto Kirk Douglas y se nos ha muerto el Mobile de Barcelona. La cuestión es quién lo ha matado. La versión oficial es que ha sido el miedo al coronavirus de las grandes multinacionales tecnológicas. Pero ciertamente resulta raro, puesto que aquí solo hemos tenido dos casos y en las islas, y el propio gobierno ha dicho que no ve ningún motivo sanitario para la suspensión. Entonces, pues aquí entran todas las teorías de la conspiración que ustedes quieran. Por un lado, que es Estados Unidos que ha querido darle una patada a China en nuestro trasero. Pero eso supondría concederle un enorme poder a Trump sobre sus empresas y además, ¿por qué pagarlo con nosotros? Otra teoría dice que el presidente norteamericano se estaría vengando de los desplantes de Pedro Sánchez, empezando por su empeño en poner la tasa Google a las grandes tecnológicas. Por último, tenemos a los que creen que las empresas no querían venir a Barcelona por el procés y el miedo a nuevos disturbios. Sin duda, las imágenes de Barcelona ardiendo tras la sentencia del Supremo no nos han dado muy buena imagen. Y la actitud negativa de Ada Colau no ha contribuido a la popularidad de la ciudad. Recuerden que Díaz Ayuso postuló a Madrid como alternativa. Sea como sea, la cancelación del Mobile es una tragedia para Barcelona y para España. Y lo peor es que podemos quedarnos sin el Congreso para siempre. Y el gobierno, más allá de decir que no hay razones para cancelarlo, no ha movido un dedo para defenderlo.